No, Roberto Caferra, bienvenido y buenas tardes. Roberto, feliz día, ¿eh? Feliz día para vos, Alfredo, feliz día para todos los compañeros, para aquellos que nos ayudan a contar estas historias, que nos toca una sala de redacción bastante compleja. Es como estuviéramos transmitiendo de Kiev, ¿no?, en medio de una batalla, de una gran guerra, y no podemos salir del círculo, Alfredo. Mientras el poder pelea por ocupar espacios donde muchos de estos lugares hay ocupas oscuros y siniestros, el narcoestado tan temido es la organicidad que le impone al poder público el delito y sus más bestiales ejecutores. Ayer hacíamos el programa en horario de salida escolar, como hoy, digamos, 6:20 de la tarde, ¿no? En la puerta de una escuela de Rosario, un niñito de 6 años, Alfredo, que tal vez aún no sepa leer y escribir, pueda describir lo que se siente cuando una bala de 9 milímetros entra en su tobillo. Esto pasó ayer. Su padre, bajo la coraza que le da al cuerpo la costumbre, esos episodios repetidos, puede hablar del tema como si fuera un incidente menor. Fui, como siempre lo esperamos, cuando lo retiro salíamos así, y en eso que veníamos hablando veo la secuencia de una moto negra con dos masculinos arriba, pasan y veo que sacan el arma, que empiezan a tirar y me da por cubrirlo al nene, lo agarro, lo tapo y le dieron en el tobillo. Le dieron en el tobillo como si estuviera hablando de caramelos. En realidad son balas en Rosario. El comercio de drogas, una sustancia de libre circulación, pero clandestinamente, que genera en el Rosario una guerra interminable por su rentabilidad. Por esa pregunta, de esa respuesta, ¿de quién se queda con esa ganancia? La narcoguerra es bestial, pero es mirada desde lejos por un Estado impotente, Alfredo. Hay que seguir los pasos del dinero. ¿Dónde se lava? ¿Dónde se esconde? El contador Alfredo Popritkin conformó con un grupo de colegas una asociación de contadores forenses en Buenos Aires. Son los profesionales que asesoran técnicamente a la justicia intentando rastrear los pasos del dinero sucio. Bueno, Alfredo, buen día. En primer lugar, quería saber de qué se trata esta organización no gubernamental Contadores Forenses. Sí, cómo no. Contadores Forenses es una organización que ya tiene 17 años de vida, de funcionamiento. Está organizada y inaugurada por peritos investigadores de la Corte Suprema de Justicia y profesores en la materias contables de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo es colaborar con la justicia fundamentalmente. Justamente se creó un poco tratando de prolongar aquella tarea que hacíamos como peritos de la Corte Suprema y dándole una mano ante las notables, digamos, imperfecciones, falencias, necesidades de parte del Poder Judicial en la investigación de los delitos complejos. Como nosotros contábamos con esa experiencia, quisimos ponerla al servicio de la justicia. Y bueno, y ahí estamos. En gran medida hemos hecho nuestro aporte en todos estos años, pero todavía hay bastante por hacer o bastante que ofrecer, incluso en materia de narcotráfico, lavado de dinero. Allí los contadores forenses tienen muchísima tela para cortar. Somos especialistas en esa materia y en gran parte no somos debidamente aprovechados por el Poder Judicial, por la justicia, ¿no es cierto? Te consulto porque hay mucha tela para cortar y poca tela cortada, digamos. Así es. Bueno, sí, es así. Yo recuerdo siempre hace más o menos unos 15 años atrás me tocó participar de un evento que organizó FOPEA en Rosario, referido justamente a los delitos económicos y en particular a los temas de narcotráfico y lavado de dinero. En esa oportunidad, uno de los expositores, además de estar varios de nosotros presentes, estaba el fiscal de la Cámara Federal con sede en Rosario. Y en algún momento me lo presentaron, inclusive estuvimos charlando un rato con el fiscal y le ofrecimos la tarea o el trabajo que hace Contadores Forenses, que viene haciendo y que podría ser un servicio complementario para la justicia de gran valor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista
contable, financiero, los aspectos económicos, los circuitos del dinero, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de temáticas que nosotros manejamos y que resultan necesarias, yo diría imprescindibles, para hacer una buena investigación de delitos económicos. Porque, ¿qué pasa con el tema del narcotráfico? Toda la actividad de tráfico de drogas u otros delitos similares apunta a obtener ganancias, enormes ganancias. Y esas ganancias van a parar a algún lado, tienen un circuito, van a parar generalmente en parte a los bolsillos de las cabezas, de los jefes de las organizaciones de narcocriminalidad, y en buena parte también entran en un circuito que realimenta la adquisición de todo tipo de insumos, de bienes necesarios para llevar a cabo el proceso de narcotráfico, ¿no es cierto? Todo el procedimiento. Si es la fabricación, bueno, serán productos de distinta naturaleza, productos químicos, insumos que traen de otros países como Bolivia o Perú, etcétera. Pero siempre hay un movimiento de dinero detrás. Y ahí es donde apuntamos. Si uno sabe y logra hacer el recorrido inverso de ese dinero, seguramente llegue a las cabezas de las organizaciones y, conocidos las personas que están al frente de estas organizaciones, es posible reprenderlas, digamos, de alguna forma capturarlos y ponerlos en prisión, y bueno, después estará todo el trabajo de la justicia. Es decir, aquí falta un eslabón importante para desarticular desde el comienzo mismo, de raíz, esta problemática que tiene que ver con el serio problema del narcotráfico. La comercialización clandestina de estas sustancias genera esa rentabilidad extraordinaria que usted, Alfredo, estaba marcando. En Buenos Aires el lavado de dinero, imaginamos, ¿no?, por el gran volumen de consumo que hay, el gran volumen de tránsito también comercial que clandestinamente hay. ¿Dónde se lava ese dinero? ¿Se lava formalmente? ¿Hay un esquema de corrupción donde profesionales de la administración de la empresa, donde abogados participan, donde, qué sé yo, cuevas de venta de dólares, porque la droga que se vende en la Argentina se paga en dólares en el mercado internacional? Ese sistema, la conjetura nuestra es que corrompe todo esquema de control, incluso en términos de acción profesional. ¿Esto es así o es una conjetura figurada? No, es correcto, es así. Uno de los objetivos principales de los narcotraficantes a gran escala es justamente conseguir aliados en los distintos organismos y entidades ocupadas que se ocupan de la detección de los delitos, para que hagan justamente la vista gorda. Y estamos hablando tanto de fuerzas de seguridad, policías, gendarmería, etcétera, como el propio Poder Judicial, a través de fiscales o jueces que se consideran o son sensibles o permeables a recibir algún tipo de dádivas o de contraprestación por mirar para otro lado o para colaborar en la salida de la cárcel de ciertos narcotraficantes. Y esto no es solamente una creencia, lo tenemos más que comprobado en cantidad de casos en donde tenemos, principalmente en el norte argentino y en otros lugares también, involucrados a jueces federales que deben investigar los delitos y no lo hacen, a fiscales también, que se ponen de acuerdo con los abogados de los narcotraficantes para buscar formas, digamos, incorrectas y indebidas de tramitación de los expedientes para que los narcos obtengan la libertad cuando no debiera ser así. Por eso, una de las cosas que nosotros podemos aportar al sistema, y lo hacemos en otros casos, pero no tanto en el narcotráfico, es justamente
la búsqueda de ese circuito del dinero para llegar al, digamos, al origen, a los, a las cabezas de las organizaciones. Pero más que eso, está la obtención de las pruebas necesarias en todo ese proceso de búsqueda, de las pruebas que resultan ser válidas para que en una etapa posterior, en un proceso judicial penal, esas pruebas resulten ser aportadas y ser válidas, no estén viciadas, no sean objetadas por los abogados de las partes, que por supuesto en todo esto tienen gran capacidad y conocimiento del, de las formas de eludir a la justicia. Por eso es importante que no solo conseguir las pruebas, sino conseguirlas por medios válidos, por mecanismos que hagan que esa prueba sea resistente a todo tipo de embates. Y esto lo saben hacer los contadores dedicados al tema penal, al tema forense. De allí es la existencia de nuestra organización y también de otros especialistas en estos temas que tienen formaciones similares. Por último, Alfredo, ¿es fácil en Argentina, es sencillo para un profesional de la contabilidad lavar dinero del narcotráfico? Bueno, sí, es fácil lavarlo, pero nosotros tenemos un lema, porque lo hemos venido observando y lo hemos corroborado en muchos casos, que no existe lo que se llama el delito perfecto, el crimen perfecto. No existe, no está, no, todavía no fue creado ese crimen perfecto. ¿Y cómo lo podemos afirmar? Y bueno, a través de cantidad de investigaciones en las cuales nos ha tocado actuar, generalmente para quien interviene en estos procesos colaborando, por ejemplo, con el narcotráfico o con otro tipo de delitos, mientras se lleva a cabo el proceso de lavado de dinero o de circulación de los fondos a través de esa ruta del dinero, se piensa que nadie nunca va a poder detectar esos mecanismos. A veces se ponen en práctica metodologías más o menos sofisticadas a través de sociedades offshore, a través de testaferros, de sociedades creadas al efecto, de pases de manos y transferencias nacionales e internacionales a través de cuentas de distintas personas o personas jurídicas, cosa de tratar de hacer perder el rastro de ese circuito y que se interrumpa la posibilidad de llegar a las cabezas de las organizaciones. Bueno, esto, por más vueltas que se le dé, sí, va a ser más o menos difícil llegar a los criminales, pero siempre se llega, con más razón cuando quienes lo dirigen esta tarea son personas capacitadas. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene formación en estas temáticas generalmente busca o incurre en el seguimiento de cantidad de pistas diversas que lo llevan, varias de ellas, a seguir caminos incorrectos, que no son los acertados, y que implica una gran pérdida de tiempo en la investigación. En cambio, si se trata de profesionales avezados y formados en esta temática, es factible que en estos casos se descarten aquellas pistas que no resultan ser válidas o no tiene sentido seguir, y se vaya directamente al meollo de la cuestión, al centro del problema, y se llegue a esas cabezas de las organizaciones. Alfredo, gracias por esta nota. Bueno, buenísimo, le agradezco mucho.